the surrender who have led from the captivity and the province for death and great distress and reproach. For the wall of Jerusalem is also broken down, its gates are burned with the fire. Cuando oí estas palabras, hice duelo por algunos días y ayuné. Dios de los cielos. So it was when I heard this word that I sat down and the situation for the others. Escuchado. Nehemiah, it was listening. Están destruidos los muros. It was destroying the muros. Para que me entienda, no hay vida. No hay una vida normal. There's no a natural life. Los muros representaban el cuidado para esa ciudad. The muros, it was to take care for that city. La ciudad amada. The city, la gente de y dice que hizo duelo por algunos días. And he said that he's making so many days. Ayunó. To fast. Hermano, se puso sin comer alimentos. He did not eat nothing. Y otra cosa, oró al Dios de los cielos. Another thing, to pray to the God of the heavens. ¿A dónde podemos ir? Where are we gonna go? Cuando sabemos que la gente tiene necesidad. When the people have need. O posiblemente tú seas la persona que tiene necesidad. Maybe you gotta be the president. Estás en este lugar. You are in this place. Con pobreza física. With the poor physical. Pobreza material. Poor material. O espiritual. Or spiritual. Pero hoy comienza a clamar. But today, a rogarle a Dios. Al Dios de los cielos. Al Dios de la abundancia. Al Dios de la paz. Al Dios de la bendición. Al Dios de Jacob. Al Dios nuestro. Él te va a responder. Él te va a confirmar. El que vive en dolerse por la mala condición habla que tienes un corazón contrito. Now you have a heart very sad. Pero también also, no celebraba el pecado. Do not celebrate the sin. No participó de lo malo. Do not participate the bad. Ni de la rebelión. And also rebellion. Ni de la maldad. And that. Le dolía. Le dolía, hermanos, ver a su pueblo, hermanos, en esa condición. It was really hard to see his town in that condition. ¿Qué madre o qué padre no va a llorar? But there, a man gonna go. Cuando ve a sus hijos en la pobreza. Cuando ve a sus hijos en el hospital. And the hospital. Cuando ve, hermanos, a un ser amado, hermano, que está pasando por momentos difíciles. When they look at the lover, person, they had a. Aún las gallinas cuidan de sus polluelos. And also the hens that take care of the. Tanto más tú y yo. How much that. No cuidar a los que Dios nos ha dado. To take care for the Lord each one. Cuando yo veo a la gente en África. When the person in the Africa. Que se anda comiendo de la basura sacando para alimentarse. They take. Cuando yo veo una noticia, tanta pobreza. When I look at mi corazón, you know how I feel in my heart. Dolido. Very sad. Dolido. Very sad. Digo, Señor, déjame ser bendición. Like said, Lord, déjame llevar una oración delante de tu trono. Let me take a night. Y tú proveas y me uses a mí para proveer pan, comida, lo que necesita esa gente. I used to me to provide the food and the water the people needed. Cuando veo a la juventud perdida en pecado. When I saw the children, they're sin. Del ocultismo, to participate in ocultism, de la brujería, de todas esas cosas, the, all the things, me da dolor en mi corazón. Una generación lo de Satanás, one generation to practice to the devil. Pero para eso Dios te, para eso Dios te trajo a Estados Unidos, that's why para eso tú estás en este lugar, that's why en la misión, la palabra de Dios, to bring y que la gente sea libre. And the people gotta que el pueblo sea libre. The town is gonna y sea la generación ahora. This is gonna be poder. And the poder. Con el poder de Dios. Que rompe las ataduras de pecado. Las ataduras de maldad. To broken the thing. Hermano, ¿cuánta gente está destruida, caída en el satanismo? How many persons they are destroyed? El pecado. And the thing. Hermanos, en los robos. And the bad. México me duele, hermano, soy de México. I am Mexico and I'm really terrible. Es el país número uno de muertes en este. The country number la, one in the. De la guerra del Golfo Pérsico. And also the war in the. Ha habido más muertes, hermano, que hermanos que en México. There's more dead than in Mexico. ¿Qué habla? Unidos.
What is that? There's a death that is destroying Nul. Pero no solamente ahí, en el mundo entero hay problemas. La nación de Estados Unidos, aquí donde vivimos, está en decadencia, está hacia abajo. Pero Dios me puso aquí para orar por esta nación, para orar por estas colonias, para orar por estas ciudades, para que Dios, hermano, nos toque el corazón y comencemos a llorar como Jeremías. Comencemos a llorar delante de Dios, hermano. Hay que orar por oraciones personales. It's not only to pray for, for no está mal que pidas por ti. It's not that pero no crees que ya basta de pedir por nosotros mismos. But you know why it's not for Señor, bendice, Señor, dame esto, dame esto. ¿Por qué no piensas, hermano, en la gente de afuera? Why you don't think of the person outside? Ora por la gente que está más peor que nosotros. Pray for the person they are better. Actuemos y hagamos algo diferente, hermanos. Estamos como la Salón, para mí. We are talking about vidas, nuevos matrimonios, nuevos hombres, nuevas mujeres, nueva juventud, nuevos niños para Cristo Jesús. En la alabanza al Cordero de Dios, hermano. Tercer cualidad. Tiene un corazón dado a lo espiritual. Ah, qué hermoso es lo espiritual. Qué hermoso lo espiritual. Yo dije lo espiritual. En este verso 4 habla también de lo espiritual. Oraba, oraba y ayunaba. El 31 de diciembre, perdón, de octubre, y vi tantas gente en juventud, tantos. Lo que me sorprendió es que en las esquinas había un montón de jóvenes y estaban algunos tomados de la mano. Estaban orando a Dios, vestidos de disfraces. ¿A qué le estaban pidiendo? Mientras yo iba manejando, me encontré en una esquina había cuatro grupos. When I was driving, I went for and I went looking for four groups. Manejando en otra esquina otros grupos. When I was driving, I had manejando otros grupos. Another group. Hermano, sentía mi espíritu. And brother, I was sentía mi espíritu humano. Un escalofrío. Shaking. El diablo se está tratando de poderlar de estas áreas. And the devil to try to qué bueno que voy manejando aquí. Porque hoy en este momento le oro al Dios poderoso. Al que le oro me responde. Para hacer las tinieblas. Para hacer toda esa pandilla de satanistas y venga Cristo al corazón de ellos. ¿Cuántos creen que Dios va a responder? Un hombre espiritual ora. Un hombre espiritual rompe. Un hombre espiritual no corre. Un hombre espiritual se va ahí y comienza a encarcelar. Y no me voy a pelear con la gente. Aleluya. El hombre espiritual no se pelea con la gente. El pleito, la guerra son con los demonios, con los espíritus malos. Y ahí donde Dios te va a dar la respuesta. Pero ¿cuántos, hermanos, comenzamos a pelear nosotros con otros? Esto no es un espiritual. Aquí no se pelea en su casa. Y con el gato. Le hace el gato y mira al gato y le vuelta a la cazuela. Look at the cat and drop it out there. Hermano, eso no es espiritual. Eso es carnal. ¿Creen que así va a ganar la iglesia lo espiritual? ¿Creen que así se van a rescatar los hijos? ¿La juventud? ¿Creen que va a ser salvo así? Cuando ven en su casa pleitos y más pleitos. Pero cuando ven un hombre orando, una mujer orando, un joven orando, de rodillas, levantando sus manos, pidiendo al Dios de los cielos, Señor, ten compasión y cambia esta situación. Levanta esta generación, entonces Dios va a responder. Y te comienza a meter con Satanás, en pleito, en guerra espiritual. ¿Cómo se pelea con el diablo? Con toda la armadura de Dios. Ponte la coraza.
que te cubra tus pensamientos. Aló. De los malos pensamientos. Ponte, hermanos, el cinto de la verdad. Síguete de la verdad. Que hables con verdad, no mentira. Hermano, hasta la misma iglesia a veces veo gente que está de acuerdo, hermano, y hace sus señas con la cara. Mira, yo te cierro un ojo y tú calladito. Esa es verdad. O el esposo, ¿verdad? O con sus amigos o las amigas, con verdad, y se ponen de acuerdo. Eso es verdad. Llega el esposo tarde y dice: es que me quedé tarde de trabajo, ¿verdad, amigo? Y le hicieron rojo. ¿Usted cree que yo no me doy cuenta de todas esas cosas? Hermano, pleitos y más pleitos, mentiras y más mentiras, engaños y más engaños. Pero aquí se habla la verdad, hombres espirituales hablan la verdad. Falta. Dios sabe que sí, que estoy arrepentido y quiero cambiar. Estén entendiendo, hermano. Somos sinceros. Pero no sea, hermano, siempre, seguidamente muy sincero. Que siempre esté diciendo: ay, cometí este pecado. Y otra vez, un día de rato, cometí otra vez el pecado. Eso es practicar el pecado. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Ay, te engañé, esposa, perdóname. Y al rato otra vez, te engañé, esposa, otra vez, perdóname. Ay, te mentí, esposo. Eso es, no es un estripar. Oh, pastor, mire, fíjese que hice esto. Y después fue de acuerdo. No hay que decir la verdad, nomás te guiño un ojo y ni se va a dar cuenta. Pero sí se va a dar cuenta. Yo me doy cuenta. El hombre espiritual sabe que lo que hay en su casa. Mamá, papá, ¿sabes lo que tú estás haciendo? ¿Estás siendo espiritual? ¿Hablas verdades? ¿Oras a Dios? ¿Haces tus altares? ¿Lees la Biblia junto? ¿Conoces a tus hijos cómo son? Te voy a dar una opción. Y te voy a decir a ti, varón. En la tarde, los que quieran venir al servicio pueden venir. Los que no se quieren en su casa, hermano, se pueden quedar en su casa. Tienes opción. ¿Sabes qué va a ser espiritual? Yo me voy a la casa de Dios. Yo me quedo en mi casa. A los jóvenes se les prueba: hija, ¿te quedas en la casa hoy en la tarde? ¿O te vas a la iglesia? ¿Verdad? Y si es tu hija es espiritual, es decir: yo quiero las cosas del Señor. Y yo estoy viendo niños aquí.